La tasa de cambio oficial en Venezuela comenzó en enero de 2023 en 17,55 bolívares por dólar y terminó ese mismo mes superando la barrera de los 22 bolívares. Expertos analizan que la tendencia en el tipo de cambio seguirá al alza por la poca oferta de divisas y creciente demanda. Cuando no hay confianza en la demanda de dinero, cada bolívar que sale a la calle, chiquito o grande, según sea el aumento salarial o según sea cualquier plan de gasto del gobierno, entonces tiende a irse a refugiar al dólar. Le toca al Banco Central demostrar es que está en condiciones bajo su esquema actual de política monetaria de Proveer las divisas y eso es lo que hasta el momento ha estado presente de una manera modesta. La presión de sectores sociales por un ajuste de salario se ha intensificado en las últimas semanas, por lo que Herrera considera urgente e inevitable un anuncio gubernamental en este sentido, pero alerta que tendrá impacto en la economía. Del salario mínimo de hoy son 6-7 dólares, lo cual es absolutamente ridículo. Entonces, eh, va a haber un aumento salarial. Eso va a tener un impacto en las finanzas del gobierno, a su vez va a tener impacto, por supuesto, en la inflación. Datos recientes de la encuestadora Interlaces, la cual es afín a la administración de Maduro, reflejaron que 63% de los ciudadanos percibe que la situación económica empeora. Bueno, para mí está igual, no ha mejorado nada. Este, como se dice, las cosas están muy costosas, están muy caras, el salario mínimo no alcanza para nada. Y la cesta básica, uno con eso uno no la puede comprar. ¿Y nosotros ganamos en Bolívares y el sueldo mínimo está en 130 y estamos en un país que está dolarizado este, y ya el dólar aquel, que del Banco Central ya está casi en 22 bolívares, entonces el sueldo mínimo cuánto está quedando en 6 dólares y cuando la cesta básica está ya ronda los 600 dólares, entonces estamos para atrás. No, se mantuvo estancado igual, no hubo ni una mejoría. En vez de tener más tengo menos. El país cerró 2022 con una inflación de 305% según cálculos independientes. Desde el Observatorio de Finanzas han advertido que de continuar esta tendencia el país pudiera entrar nuevamente en etapa de hiperinflación. Desde Caracas, Venezuela, informó Neidy Freitas.